Hola amigos, hoy les traigo una batalla de entrenamiento. Se preguntarán por qué de entrenamiento. Muchos me han mandado mensajes en el juego y también me han escrito en los comentarios de los videos que subo sobre cómo recomiendo desarrollar mi cuenta chica, cómo qué hacer en el mapa. Muchos me dicen, al empezar el combate no sé qué hacer y me agarro a producir tropas, desperdicio mis recursos. Entonces, ¿cómo le gano a un jugador más fuerte que yo? En este caso, mi amigo LK Silen, somos del clan Mando Confe. Mi cuenta es nivel 11, la de él es 13. Él tiene más skill que yo, más mejoras que yo, o sea que su cuenta está más poderosa que yo. ¿Cómo logré ganarle? Vamos a ver. Más que nada, como les digo, esta batalla es para que vean algunos, no secretos, pero sí estrategias, consejos que yo recomiendo. Como por ejemplo, al empezar, como eres una cuenta muy pequeña, tu CG no tiene energía suficiente para mantener más que el taller y a veces una barraca, tal vez dos, si está muy pro. En mi caso, solamente sostendría el taller y una barraca, si mal no me equivoco. Entonces, ¿yo cómo contrarresto esto? Pongo un aumento de energía azul. En este caso, como es entrenamiento y los aumentos se recuperan, o sea, no los pierdes, pude poner un aumento rojo de energía. Empiezo a producir tres barracas desde el inicio, miren. Y cuando se termina de hacer la primera planta de energía, cambias el aumento a producción de infantería. ¿Ok? De esta manera, como pudieron ver, en modo despliegue yo ya ando sobre los contenedores. Una vez que salen los primeros tres fusileros, cambias el aumento a visión y ya puedes tomar. ¿Qué pasa aquí? Este contenedor está en el puro centro de los dos y llegué antes que él. Su soldado apenas viene, miren, apenas viene llegando. Yo ya lo tomé. Ok, gracias a eso. Él está saliendo por la parte del centro. Mientras tanto, yo ya estoy tomando los contenedores de arriba y ya tomé uno aquí abajo y empiezo a avanzar. Voy a adelantar poquito. Espero ya hayan visto claramente cómo se hace el despliegue. Ahí están, miren, estoy tomando los contenedores. Otra cosa, después de que pones los. Después de que pones los. Yo en este caso pongo dos talleres para empezar a llenarme y hacer los tres centros de suministros. Aquí puse una barraca. ¿Por qué? Porque como les digo, es un nivel más alto que. Son dos niveles más alto que yo. Tiene más mejoras, tiene más skill. Mínimo una barraca para defenderme en caso de que me quiera hacer rush. Ok, mínimo una barraca. Entonces, aquí estoy tomando los contenedores, aparte de que me están sobrando suministros, ¿no? Aquí ando sobre el contenedor, miren. Aquí me fui de paso, alcancé a ver, estaba tomando contenedores en varias partes. Me regresé rápidamente. Y empiezo a concentrar mis tropas a que vayan para allá. Con una crucecita, miren. Con una crucecita para que no se vayan a salir. Le doy la crucecita para seleccionarles el modo estático. Quédense ahí. No se me muevan. Ahí está. Y ahora sí. A tomar el contenedor. Ya tengo dos. Y otra cosa que no sé si no se han dado cuenta. Cuando ya quedamos en el mapa repartidos y echándonos fregazo, cambié al de asalto. Un dorado. De fuerza de asalto, miren, no sé si le alcancen a ver el modo izquierdo ahí. El aumento que estoy usando es el poder de infantería. ¿Para qué? Para que mis soldados estén más fuertes que los de él. Y está funcionando muy bien, miren. Aquí ya hay que tomar el contenedor este. Él lo está tomando, si se dan cuenta, son tropas de él. Entonces, los mando patrullaje modo hacia abajo. Ahí tomé la última caja de este lado que encontré. Y rápidamente a mover todo hacia este lado. Él tenía más soldados que yo. La diferencia es que yo estoy mandando los soldados en modo patrullaje. Y aquí se va a mirar el cambio. Se les va a quitar la ruedita. Seleccionaba todos mis fusileros. Y los ponía a que le dieran a un solo fusilero de ellos. Así le voy eliminando uno por uno. Aquí miren, los cuatro están matando uno. Y ahí todos están matando uno. Ahí está. Al hacer esto, a lo mejor él tiene 5 fusileros y tú tienes 4 fusileros. ¿Cómo le vas a ganar?
Sus cinco fusileros tal vez le estén disparando a tres de los tuyos, inclusive cuatro. En cambio, tú si agarras los cuatro fusileros tuyos, los seleccionas y le pones que ataquen a uno solo, se los vas a eliminar más rápido. Y después seleccionas a otro y se lo eliminas más rápido. Después seleccionas a otro y se lo eliminas más rápido. Para cuando él quiera reaccionar, a lo mejor tus fusileros, como en este caso, los dos míos estos, miren, quedaron muy débiles, pero están vivos. Y los de él no lo están, ¿ok? Ese es otro secreto también, o sea, no secreto, consejo, recomendación. Usen las unidades manualmente. Aquí ya estoy por sacar la primera de fuego. Y estaba sacando el helicóptero. Sigo teniendo dos centros de suministros. Ok, sigo teniendo dos centros de suministros. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de pelear este contenedor. Y con este otro voy a explorar para ver qué tanto va desarrollado el enemigo. Siempre hay que tener visibilidad del enemigo. Entonces, aquí ya me doy cuenta. Sigue siendo CG1. Tiene tres centros de suministros. Yo tengo dos centros de suministro y empiezo a construir el tercero. Es lo que estoy construyendo, el tercer centro de suministros. Pero aquí viene ya mi de fuego. Ahí está. Nuevo patrullaje. Si se dan cuenta, tengo... Ah, esta es otra cosa, miren. Aquí les va otra. Pongo uno en modo estático, que no se mueva del contenedor. Y los otros los pongo en modo patrullaje. Y a veces, si por ejemplo aquí está el contenedor, acá está la base de él, quiere decir que van a bajar las tropas del enemigo. Para que no se enfrenten directamente en el contenedor, los mando un poquito más aquí. Aquí les pongo modo patrullaje, aquí en la parte del centro. Y así van a detener a las unidades a medio camino. En este caso no alcancé a moverlas para allá cuando me llegó con uno de fuego. Entonces mi opción, como miré que los iba a perder, fue rápidamente quitarme de ahí, porque mis tropas van a morir. Quedaron 5, me mató 2. Ok, muevo porque ya sé que ahí viene mi de fuego, miren. Ya sé que viene mi de fuego. Eso sí, al fusilero sí le pongo que lo maten, lo matan. Y al mirar que se regresa el vehículo, los vuelvo a regresar otra vez, miren. Antes de perderlas. Hay que proteger las unidades, porque cada unidad cuesta. Entonces aquí me alcanzó a matar ese, pero ahí le eliminé. Ahora sí, ¿cómo voy a ganar este contenedor si sé que su vehículo es más fuerte que el mío? Fácil, mis fusileros aquí los voy a mandar que se posicionen detrás del de fuego. No más que estos fusileros pasaron por enfrente de la llama y alcancé a perder uno. Ahí los posicioné detrás del de fuego. Ahí está recibiendo daño, no nomás de mi de vehículo, sino de los dos fusileros que están en la parte de un lado de él, pues. Pero quería que quedaran en la parte trasera de él. Todo precisamente bien planeado, bien pensado. Ya viene el helicóptero. Aquí va a pasar lo que les dije. Como sé que sus unidades llegan de acá y no quiero que él llegue al contenedor, avanzo los helicópteros más hacia el frente, miren. Avancé los fusileros también hacia el frente, para que toda la pelea se lleve en la parte de aquí de arriba y el contenedor se va tomando libremente en la parte de abajo. Después mando los dos fusileros que ya están muy dañados a la parte de atrás a tomar el contenedor. Y es donde voy a avanzar los de fuego hasta este lado. Mira, ahí están patrullando. ¿Por qué? Porque así, si manda soldados él, se van a enfrentar y se van a detener en la parte de esta, mientras yo podré tomar libremente el contenedor. Todos esos tips que les estoy pasando son muy importantes en un combate, amigos, porque van a hacer la diferencia entre que ustedes logren el objetivo que se están planeando o que su enemigo lo logre. Todo esto yo lo estaba haciendo muy concentrado, porque como les digo, él era más fuerte que yo. Dos niveles, más skill, más mejoras. Aquí ya estoy poniendo otra de suministros para tener ya las 5 centros de suministros y después pasar al CG3. Debo de tener mínimo los 3 centros de suministro antes de subir a CG2 y después 5 centros de suministro antes de subir a CG3. Es importantísimo eso. Eso no es vital. Nunca vayan a subir a el CG sin tener el máximo de los suministros. Primero 3 centros de suministro, suben a CG2, después otros 2 centros de suministro para que sean 5 y suben a CG3. Prácticamente les estoy diciendo
el orden en el que deben de desarrollar su base para que tengan más victorias. Yo, mi cuenta no es nada fuerte y aún así tengo win 80 ahorita en este actual, pues win 80 quiere decir que gano 8 de cada 10 combates que voy. Y si miran mis videos, saben que los combates que pierdo es porque de plano eran oponentes con cuentas exageradamente llenas de medallas o llenas de skill, ¿ok? Pero contra uno que esté más o menos de mi camada, difícilmente me va a ganar, ¿ok? Como pueden ver, los helicópteros en movimiento son muy buenos porque ni los asaltos pesados les pegan. Entonces ya tengo exploración de la base enemiga. Ahí está construyendo sus 5 centros de suministro, taller, una de vehículos, 3 de barracas. Ya voy más desarrollado que él. Hago otros dos bunkers. ¿Por qué? Porque ahí miré que ya tenía tropas. Arrimé el helicóptero al frente y tenía aquí. Está haciendo hammer y asalto pesado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a guardar mis tropas detrás de los edificios. Esto es muy importante. Las unidades no van al frente de los edificios defensivos, van detrás de los edificios defensivos. Los edificios defensivos son la primera línea de batalla porque absorben los disparos mientras se defienden. En cambio, las unidades de ustedes van a estar disparando desde la parte trasera. Cuiden sus unidades, amigos, no las pierdan a lo tonto. No nomás se agarran a producir, producir, producir y mandar, no, porque no es así. Aquí yo empecé a sacar uno vehículos nivel 1 y vehículos nivel 2, que es el Fortress y el Hammers, y asaltos pesados, ¿ok? Pongo el espía a este lado para que no sea sorprendido, pongo el otro espía a este lado, ¿ok? Y aquí mi estrategia es subir a CG3 para ir por aviones, más que nada por visibilidad. Cuando estaba aquí miré que quedaba un pedacito en negro y dije, voy a ir a ver si no quedó un contenedor de pura casualidad por acá. Y sí había quedado, amigos, pero cuando llegué ya estaba un vehículo de él. Este contenedor se me pasó porque tomé el de aquí, el de acá, tomé como tres aquí y ahí había quedado uno. ¿Qué hago? Lo reemplazo con un helicóptero y ese me va a dar visibilidad, miren. Ahí está el helicóptero. Ya estoy subiendo para CG3. Sé que estoy más desarrollado que mi enemigo en cuestión de edificios, pero no me voy a confiar. Por eso puse las tres barracas, me estoy llenando de edificios. ¿Y qué pasa? En cuanto termino de subir a CG3, va a subir la de aviones, voy a poner más energía y voy a poner otro centro de suministros para tener 6 centros de suministro. Ese taller es para la parte de atrás, para poner los aviones en la parte de atrás. ¿Quieres explorarme? Obviamente con los Hammer necesitas cortar el camino y que no tenga visibilidad de tu base, que no sepa a qué se va a enfrentar. Por ejemplo, ahí ya no alcanzó a ver mis bunkers. Es muy importante que no tenga exploración. Ahora, se puso el contenedor a este lado. No voy a ser tan tonto como para mandar todas las unidades. Voy a mandar unas dos o tres nada más, o una de cada una diferente. Por ejemplo, aquí tengo el helicóptero ahí en modo estático para que vigilara. ¿Qué voy a hacer? Voy a mandar un Hammer, unos dos asaltos pesados y uno de fuego. Es todo. ¿Por qué? Porque mi avión ya está casi listo. Entonces, si él manda unidades, con el avión puedo defender a mis unidades. Ahí él tiene un fusilero, mire. Ah, es uno de fuego, nivel 3. Ya murió. Ahora yo tengo el control. Nada más mandé 5 unidades y tengo listo el avión ya, miren. Dos aviones listos. ¿Para qué? Para en caso de que él quiera pelearlo, con los aviones le doy baje. Pero si no es necesario, no muestro mis aviones hasta que lo ocupe. Ahora, aquí con este helicóptero, muy inteligentemente por la pura orilla, miro que es CG3. Miro que tiene 7 centros de suministro, estoy viendo todos sus edificios, todas sus tropas, otro taller adelantado y encuentro las unidades que tiene, miren. Zeus, de fuego, antiaéreos y ahí vienen todas las unidades a atacarme. Ya había mandado yo los aviones,
para quitarle lo que son los antiaéreos, porque estos antiaéreos son caros y si se los estoy quitando y él hace más, va a desperdiciar recursos ahí. Y si hace antiaéreos móviles, como estos que vienen aquí, Tifón creo que se llaman, va a perder puntos de mando. Entonces los aviones son muy importantes para eso. Es un arma que te sirve para atacar y para que tu enemigo gaste muchos recursos y puntos de mando. O sea, por todos lados la ganas si haces aviones. Es muy bueno hacer aviones. Aquí ya logré tomar los contenedores. ¿Y qué voy a hacer? Mis tropas están detrás de los edificios. Acá ando tumbándole, ahí está, miren, metiendo presión, tumbándole los edificios. Perdí un búnker nada más. Voy a cambiar de aumento. Cambio de aumento. Él se acerca demasiado. Mis búnkeres están haciendo su trabajo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer otro búnker y más barracas. Es todo. Mis tropas están defendiendo bastante bien. Entonces, él ya al verse muy bajo de tropas, más que nada también porque no tiene tantos puntos de mando, gastó muchos puntos en antiaéreos. ¿Qué pasó? Simplemente fue detenido fácilmente y solamente perdí creo que un edificio. Un búnker creo que perdí nada más. Fue todo lo que perdí. Entonces, es bueno también tener los búnkers fuertes. No crean que los tengo débiles. Los tengo lo más fuerte que se puedan. Entonces defienden bastante bien. Ahí sí, terminé de hacer los aviones. Voy a adelantar poquito. Como sé que él ya está desgastado, este grupo va a entrar por este lado para ir sobre las plantas de energía. Y voy a empezar a producir rápidamente dos de Hammers y cuatro de asalto pesado para un ataque rápido. Ahí está. Dos de Hammer y cuatro de asalto pesado. Rápidamente voy a llenarme con los puntos de mando. Ahí está. Mando los aviones para liberar puntos de mando. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a estresarlo un poquito más, miren. Ya estoy viendo a qué me voy a enfrentar. Estoy mirando lo que tiene el enemigo. Yo ya miré que sí puedo contra él. Obviamente no me voy a ir a lo loco. Pero una vez que miro que sí puedo dominarlo. Ahí está. Entonces sí ya planeo el ataque, que es uno de producción común, para que salgan más rápido todos los fusileros y todos los Hammers. Ahí está, voy a mandar un avión. Quiero saber exactamente lo que tiene mi enemigo. Por este lado, a ver, ahí está el taller. Tiene uno de antiaéreo. Está haciendo la de héroes. CG3. Muchos centros de suministro. No me conviene que la pelea se alargue, ya que estoy viendo nueve centros de suministros. Entonces es hora de atacar. Vámonos. En el ataque también es muy importante que sepan cómo atacar. ¿Cómo recomiendo yo que hagan este ataque? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a seleccionar las tropas. Las vamos a seleccionar todas en un cuadrito de la derecha. En la parte de arriba aparecen cuatro espacios. Ahí los agarré todos, los mandé en modo ataque hacia acá. También puse que lo que se produciera se fuera para allá. Y se les va a quitar la ruedita a los Hammer ahorita. ¿Por qué? Porque los cambié a otro cuadrito. ¿Por qué voy a hacer eso? Ahí está, miren. Los Hammer están cambiando de rumbo y sin ruedita. Los Hammer están rodeando al enemigo. Mientras él cree que es un ataque frontal y concentra sus unidades en atacarme, yo estoy yendo por sus plantas de energía. Acá están. Ya seleccioné la planta de energía, por eso siguen avanzando. Y los Hammer, vámonos. No se detengan por nada. Entonces, ¿él qué va a hacer? O se defiende de acá enfrente, o defiende sus edificios en la parte de atrás. Dividir las tropas muchas veces no es muy bueno, pero cuando es contra Confes, muchas veces sí, porque sus vehículos son lentos. Entonces, en lo que él llega para la parte de atrás, mire, se está quedando sin defensas en la parte de enfrente y ya empezaron a caer sus plantas de energía. Ahí cayó una planta de energía. Ahí ahorita va a caer otro centro de suministros.
Ahí cayó su segunda planta de energía, ya empieza a verse afectado. Ahí está, lo que salga de aquí, lo que se siga produciendo, todo lo que se está produciendo, el avión ya no lo estoy moviendo. 2 de Hammer y 4 de asalto pesado, todo lo puse con la flechita, ahí vienen llegando, mira, esos ya son refuerzos, esos 4 que van ahí. Y todo va a llegar a la parte de enfrente. Él está peleando por defender la parte de enfrente, pero al mismo tiempo está perdiendo todo lo que tiene en la parte de atrás, que son sus edificios. O sea, ese tipo de estrategias son las que te pueden dar la victoria aún contra jugadores más fuertes que tú. Por eso te digo, piensa bien lo que vas a hacer antes de atacar. Desde que tú arranques y empieces a desarrollar tu base, usa el aumento de energía. ¿Por qué? Porque eres un nivel chico. Y en los niveles chicos, si yo siendo nivel 22 en resistencia, se han dado cuenta que batallo mucho con la energía, ahora imagínense que soy nivel 11 en confe. Mucho más todavía batallo con la energía. Entonces, ¿cómo contrarresto eso? Usando un aumento de energía al inicio. Así puedo hacer el taller, 3 barracas, y las pongo a funcionar las barracas. Después de que empiecen a funcionar las barracas, rápidamente pongo 2 plantas de energía y 2 centros de suministros. Y en cuanto salen los primeros 3 fusileros, bueno, mejor dicho, en cuanto se termina de hacer la primera planta de energía, cambio el aumento a producción de infantería. Y en cuanto salen los primeros 3 fusileros, cambio el aumento a visión. Es una coordinación que ustedes tienen que llevar. Es difícil, yo lo sé, pues yo tengo 4 años y medio en este juego. Pero con el tiempo te acostumbras a hacerlo, pues. Ya te sale normal, ya te sale sin presiones, sin tanto. Ah, yo cometo muchos errores, se han de dar cuenta cuando en los combates, que a veces me equivoco mucho. Pero una cosa es que te equivoques y otra es que no sepas lo que tienes que hacer. ¿Entienden? Una cosa es que empiece el combate y hice esto mal, la regué. Y otra es que empiece el combate y que digas, ¿y ahora qué hago? No sé cómo hacerle. Pues ahí está la clave, amigos. Energía, producción de asalto de infantería y después visión de infantería. Y cuando ya se empiecen a topar con las tropas, pueden poner defensa común o pueden poner fuerza de infantería, uno de esos dos, para que sus unidades maten a las enemigas, para que sus unidades estén más fuertes. La de defensa común ayuda mucho a sus unidades en el despliegue. En los primeros 10 minutos, defensa común ayuda mucho a sus unidades. Ya cuando, a la hora del enfrentamiento, no pongan a enfrentar a sus unidades contra unidades que no van a poder. Por ejemplo, yo tenía 7 fusileros. No voy a poner a mis 7 fusileros a enfrentarlos a un fortress, porque voy a perder mis fusileros. Por eso yo rápidamente los retiré. No más que alcanzó a matarme 2. Pero ¿qué pasó? Me quedaron 5. Con los que seguí peleando y seguí peleando y seguí usándolos durante toda la partida. O sea, al último hasta me sobrevivió un fusilero ahí que me quedó de esos 7. ¿Por qué? Porque no los pierdo a lo loco. Igual eso de que si quieres pelear el contenedor, deja solamente una tropa cuidando el contenedor en modo estático, en modo de la tachita roja. Y las demás, sácalas del contenedor y ponlas entre medio del contenedor y entre medio de la base enemiga, para que cuando él mande sus unidades se entretengan luchando contra las tuyas, pero lejos del contenedor. Entonces, en lo que él está luchando, aunque le gane él a tus tropas, ya perdió 5, 10, 15, 20 segundos enfrentándolas, tiempo suficiente a veces para tomar el contenedor, y aunque tú pierdas las tropas y él gane de tropas, pero él perdió el contenedor. O sea, creo que, ojalá y me dé a entender. Bueno, amigos, espero este video les sirva. Le doy muchas gracias a mi amigo por haberme ayudado con este entrenamiento. Pues no planeamos sacar este video, pero él quería saber cómo fue. Él quería saber cómo fue que le gané, pues, si él es más poderoso que yo, tanto en skill, tanto en nivel, tanto en mejoras, ¿cómo es posible? Pues ahí está la clave, amigo, LK Silent. En todo lo que hice, lo iba un paso o 2 pasos adelante de ti, porque todo lo que yo iba haciendo ya estaba planeado desde antes de empezar el combate. ¿Ok? Y yo no escogí el mapa, fue un mapa al azar.
pero prácticamente lo mismo. El despliegue es importantísimo y si logras dominarlo, yo todavía no lo domino muy bien en Confe porque es diferente que el de resistencia, pero si logras dominarlo, pues ahí está la clave, amigos, para tomar todos los contenedores y desarrollarte. Tres centros de suministro suben a CG2, otros dos centros de suministro suben a CG3, ya tienen cinco, pueden agregar uno o dos más para tener seis o siete centros de suministro y entonces sí empiezan a desarrollarse. No hagan unidades que no necesiten. Y si es posible, la de aviones es muy importante que la tengan bien. Bueno, amigos, espero les sirva este video, espero les guste. Les pido por favor que se suscriban al canal y espero a todos los que me han preguntado cómo enfrentarte a enemigos más fuertes les sirva a que se den cuenta de que sí es posible ganarle a enemigos más fuertes que tú, pero con una estrategia sólida. Practiquen, amigos, practiquen, entrenen con sus amigos y nos vemos en el siguiente video. Por favor, suscríbanse al canal.